Estamos de vuelta en Tolerancia Cero y como les habíamos adelantado, está con nosotros ya, están dos de los aspirantes al Senado por Santiago Oriente, la senadora actual en ejercicio, Soledad Alvear. Soledad, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Manuel José Sandón, exalcalde en Puente Alto y actual que... Pirque Puente Alto y aspirante también al Senado. Muchas gracias, Manuel José, por estar aquí. Gracias por la invitación. Los invito a la siguiente nota, ¿les parece? Y a la vuelta venimos a la mesa. Aquí, por favor. Existen rangos éticos para un puesto y no rangos éticos para otro puesto. ¿Puedo ser una persona que haga un aporte desde el Senado? Fiel a un estilo crítico contra su propio sector, algo que muchos aplauden mientras que otros se agarran la cabeza, cada vez que Manuel José Sandón habla, la alianza toma apunte. En un año electoral donde la derecha se ha visto incendiada de polémicas, el Cote, como lo nombran sus cercanos, no se ha restringido en decir lo que piensa. Cuatro candidatos de la UDI han desfilado como compañeros de lista. El último, el expresidenciable Lawrence Goulburn. Y se sabe que la relación entre ambos no es de la mejor. No solo eso, con Piñera han sido del mismo partido. Aún así, el exalcalde ha sido uno de sus mayores críticos. Incluso esta semana declaró que si Piñera se repostula al 2017, no votaría por él. No se ha tomado en cuenta al mundo político, a los que lo sacamos, a los que luchamos para que él fuera presidente. Lo apuntan como ser un personaje casi de oposición. Sandón acusa que la administración piñerista ha puesto la maquinaria gubernamental en su contra y que es tal la crisis que arriesga no solo los comicios presidenciales, sino el equilibrio en el Congreso. Quiere ser senador, pero mira a la moneda. Voy a trabajar y si me va bien, por supuesto que quiero ser candidato. Ya instalada en la Cámara Alta desde el 2006, Soledad Alvear fue elegida ese año con un 43%, la primera mayoría nacional. Comprometida con los ideales de la democracia cristiana, asumió la presidencia del partido siendo la primera presidenta mujer de la DC. También tuvo aspiraciones presidenciales, pero se fumaron cuando comenzaban a hacer el fenómeno Bachelet. Irrebatible, algo que nadie se explicaba mucho. Considera que la política debe ser dinámica, por eso asegura que es la última vez que postula a la Cámara Alta. Esta es la única repostulación para ir al Senado, porque yo creo en la renovación de la política. Señala que sigue en el ruedo porque justamente piensa que el periodo que viene es una etapa difícil para Chile, sobre todo en lo económico. Cree que su circunscripción representa la diversidad y la desigualdad en nuestra sociedad. Su programa de reformas, que pretende desarrollar en un eventual nuevo periodo parlamentario, se centra en la defensa de derechos de las personas en salud, educación y el apoyo a las federaciones deportivas. Yo quiero siempre referirme a qué es lo que yo propongo. Y no gasto un minuto en señalar cuáles puedan ser las debilidades de mi contrincante. Bueno, José, veíamos hoy en el Mercurio, fue una encuesta, unos promedios, una aproximación, no sé si llamarle encuesta porque no había una encuesta donde se hablara de metodología ni cómo se hizo. No era encuesta. Pero el último número, uno miraba, había una línea que era naranja, me parece, o amarilla, que decía promedio, y aparecía Lawrence Goulburn ganando. Me refiero a ganando, sabemos... Pero eso lo hicieron para todo el país, ¿no? Sí. Ganando a Manuel José Sandón, me refiero porque Carlos Montes y Soledad Alvear es otro tema. Y me gustaría que, pero en todo caso era cercano, que tú le dijeras a tus votantes de la derecha, con los cuales estás disputando con Goulburn, ¿cuál es tu diferencia con Goulburn? Porque mucha gente a veces nos decía aquí, bueno, viene Soledad Alvear y Manuel José Sandón, no viene nadie de la derecha. Porque muchos no se sienten identificados contigo en la derecha. ¿Cuál es tu diferencia con Goulburn? Es malvado este gallo, ¿eh? Mira, primero... Y quiero decirte que lo que salió hoy día en el Mercurio fue apreciaciones. Le preguntaban por teléfono a los comandos qué opinaban. Y lógicamente que cada uno estudiaba lo que políticamente le correspondía. Así que yo creo que mi encuesta te la voy a contar el 17 de noviembre. ¿Ya? Y yo tengo harta experiencia en campaña y sé lo que transmite la gente y esto va a ser voto a voto. Él puede ganar como yo puedo ganar. Claramente él es el favorito, figura nacional y el candidato al presidente. Pero sabes que yo escribí y me preocupé porque dije... Este programa va a ser muy importante para poder definir, ¿no es cierto?, las trayectorias y no cometer el error que cometió Andrés Alamán, que no sé, nunca
¿no es cierto?, causó, o sea, mostró las diferencias que él tenía. Y cuando yo les quiero decir mis diferencias, no es que yo diga que él sea más malo que yo, sino que soy distinto. Mira, primero tenemos una trayectoria... A Goldborn. Sí, por supuesto. Andrea Lamán, entrenador. Yo hablé con Lamán, cometió un error, y yo no quiero cometer ese error, por eso las escribí pensando en que me las iban a preguntar y si no te las iba a meter igual. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque en el fondo yo quiero que la gente sepa por quién vota. Y también, que si yo marco diferencia, no es que yo esté hablando en contra de él, por favor. Él tiene muchos méritos y puede ganar. Pero yo creo que a los 29 años yo tomé una opción de servicio público, ¿no es cierto? Y a mí, en esta campaña, la gente me va a medir por lo que he hecho y no por lo que prometo. Porque normalmente en todas las campañas políticas se prometen muchas cosas y después te pasan la factura. Yo te hablo de segregación, te hablo de pobreza, te hablo de un montón de cosas y puedo demostrar las cosas que he hecho. ¿Por qué? Porque conozco la realidad en vivo y en directo y... Tengo ejemplo maravilloso. El otro día estábamos en un debate en una revista con la Soledad y se habló mucho del problema de la salud, ponte tú, en Chile. Y de la salud primaria, etcétera. Pero nadie se había dado cuenta que la mayoría de los médicos que están en el área sur de Santiago, en Chile, en nuestro circunscripción, son ecuatorianos. Entonces, el tema no es solo construir consultorios, sino que nosotros sepamos la realidad de lo que pasa en la calle y que esos médicos ecuatorianos, yo les agradezco el trabajo, pero como municipio tuvimos muchas veces que contratar a la Universidad Católica para certificar y nivelar, porque no podemos plantear políticas públicas basadas en médicos extranjeros, a no ser que no tengamos. Entonces, yo ahí dije, mira, es súper importante que en el Senado se conozca la realidad de la calle, no solo que vengan del Olimpo. Segundo, ¿cómo hemos planteado nuestros principios? Si yo tengo dos cosas. A mí todo el mundo sabe que yo soy de derecha, y soy de derecha. Soy conservador y tengo mis principios claros y los divido yo en principios esenciales, valóricos y éticos. Y ahí tengo una diferencia inmensa con él. Ponte tú, yo siempre he dicho que no voy a aceptar nunca ningún tipo, lo hemos conversado en este programa, aborto. Pero él, en noviembre del 2012, porque ahora en la campaña él está en contra de todo, yo quiero leer una declaración de él en que dice, ¿no es cierto?, lo mismo ocurre en el caso de un bebé que no tiene viabilidad. Ahí yo creo que los padres pueden tener algo que decir. Porque no es fácil decirle a una madre que tenga durante 9 meses un hijo y efectivamente no va a poder vivir. Esas son situaciones especiales que uno podría llegar a regular. Eso es aborto terapéutico, dicho el año pasado, y ahora en la campaña, digo no, dice estoy en contra. Yo puedo decir que en el pasado he hecho política. Por otro lado, hay un tema ético. Lo que dijo Mochatti el otro día en el Transantiago, pues. Resulta que como alcalde me tocó trabajar con la gente por el problema del Transantiago. Hoy día mi competidor dice que es la peor política pública que ha tenido este país, pero él trabajaba para la empresa Alsacia, pues. Él le prestó plata a la empresa Alsacia, le prestó 195 mil UF, que se las devolvieron cuando era ministro de Minería. Entonces, ¿con qué piso va a criticar esa política pública? Si él pertenecía, él recibía un sueldo, era director y además, fue miembro del directorio del transporte urbano de Santiago. Entonces, uno no puede estar en los dos lados. Antes de ser ministro. No, cuando fue ministro. Cuando era ministro. Pero da lo mismo. Mira lo que yo te quiero decir. Recibió sueldo y era director antes de ser ministro. Por supuesto. De Alsacia. Por supuesto. Pero yo no puedo, siendo parte de un sistema que ganó plata, criticándolo después diciendo que es la peor política pública. De un lado o de otro. Porque como senador va a tener que definirse de un lugar. Yo sé que él tiene razón en sus críticas, pero él pertenecía a una empresa, Alsacia, que es la que atiende el sur de Santiago y que es la más mal evaluada. Habrá mucho espacio. Sí. Senadora Alvear, usted compite con Carlos Montes, que ha sido elegido las 6 veces que se ha hecho votación. Entre los diputados, ¿quién es el mejor diputado? Ha ganado Carlos Montes, votado por todos los diputados. Es decir, usted tiene frente a una figura política que es muy relevante, quizás es más local porque es la Florida, sí. Pero es un políticamente un hueso muy duro de roer y un político muy potente, muy respetado. ¿Cuáles son sus diferencias con Carlos Montes? A ver, quizás es obvio la principal diferencia, que soy mujer. Bueno, y eso es también un buen aporte al Congreso, ¿no? Yo creo que hay bastante pocas mujeres, pero yendo al fondo del tema, yo creo que mi principal diferencia es que a mí no me gusta marcar las diferencias. Yo creo que Carlos Montes es un buen político. Hemos hecho trabajo juntos. De hecho, en la segunda vuelta de Ricardo Lagos, yo fui la jefa de campaña de Ricardo Lagos y él estuvo trabajando conmigo como secretario de la campaña. Hicimos un lindo trabajo que llevó a Ricardo Lagos a ganar la presidencia de la República. Por otro lado,
formamos parte de esta nueva mayoría y yo prefiero rescatar cuáles son aquellas cosas en las cuales concordamos. Sí, pero la gente cuando tiene que votar, lamentablemente, tiene que fijarse en diferencias. Exacto, yo diría que yo tengo una trayectoria de servicio público importante en torno fundamentalmente a ser una persona que digo lo que pienso. En segundo lugar, me comprometo con lo que creo debo hacer. Soy perseverante para llevarlo adelante. Soy una persona que busca acuerdos, que dialoga. Tanto mi carrera como ministra del CERNAM, de Justicia, de Relaciones Exteriores, con posterioridad, siempre busqué el diálogo, tanto interno como externamente, en mi carácter de ministra de Relaciones Exteriores. Fui la responsable de llevar los tratados de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Corea del Sur, la PEC, entre otros. De manera tal que la capacidad de formar acuerdos y internamente dentro del país, reformas de gran relevancia, algunas muy difíciles, que contaron con una oposición muy grande, como por ejemplo la ley de filiación en su momento, que proponían muchos parlamentarios, que hoy día mismo postulan, para que le diésemos igualdad a los hijos independientes, nacieran estos dentro o fuera del matrimonio. Soy una persona que busca los acuerdos, que intento ponerme en el lugar del otro para comprender y lograr llegar a esos acuerdos. Y creo, y por eso me repostulé, y yo creo en eso, que uno tiene que no eternizarse en el Congreso. Yo me repostulo una sola vez al Senado, y presenté un proyecto de ley, por lo demás, para que uno se repostule una sola vez al Senado y dos a la Cámara de Diputados, a alcaldes, a concejales y cores. ¿Y por qué me repostulé? Porque yo tuve dudas en hacerlo, porque creo que viene una etapa compleja para Chile. Veo una etapa más difícil económicamente, veo una etapa de altas expectativas, y en ese contexto se requiere tremenda responsabilidad, no populismo, no demagogia, tener capacidad de ser perseverante, tener la capacidad de dialogar con el otro y encontrar acuerdos para avanzar en nuestro país. Yo creo que se requieren profundos cambios, pero para llevar adelante esos profundos cambios necesitamos llegar también a acuerdos en nuestro país y realizarlos sin demagogia y sin populismo. Por eso me repostulo al Senado. Fernando Villegas. Déjame consultar aquí mi notebook. Voy a preguntarle algo importante a Soledad, pero primero una pregunta chiquitita a José Manuel. Qué amoroso. Estábamos amoroso. A ti en general te reconocen como de derecha díscolo. Hoy en día, si uno no es díscolo, no es nadie. Digamos, es la cosa que hay que estar con eso. Me puse a hacer una lista aquí provisoria, probablemente, porque además de todos los sabores de derecha que hay, que se hablan, desde luego está la derecha tradicional, que me imagino que corresponde a Onofre Jarpa, gente más o menos de esa generación. Después se habla de la derecha dura. Después se habla de la centro derecha, de la nueva derecha, e incluso en Estados Unidos inventaron una hueá que llaman la derecha compasiva, perdón el tecnicismo que se me salió, la derecha compasiva, que no sé en qué consiste, como hemos visto, el Tepati no ha sido muy compasivo con sus propios conciudadanos. ¿Dónde tú te inscribes en todo este cuento? Porque precisamente si hay un tema con la derecha ahora es que se mueven en una especie de estado de semidemolición de principios y de valores que antes eran muy claros, y ahora, como uno lo ve en algunos casos egregios como el de Sebastián Piñera, salen cosas bastante raras. ¿Dónde te calificas tú aquí? ¿Centro derecha, derecha dura, derecha tradicional, derecha compasiva? ¿Qué te falta? ¿Derecha una, nueva derecha, la derecha disco? ¿Cuál es la tuya? Yo soy de derecha. ¿Derecha sin adjetivo? Derecha sin adjetivo. Y te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que hoy día hemos jugado con este tema. Yo creo que lo que planteó, entre comillas, esto que hizo el presidente con Gispete, es una estrategia para el 2017 que no está ayudando a la derecha, sino que está creando una nueva, entre comillas, derecha que se llamaría piñerismo para volver el 2017. Pero la derecha en sí hoy día tiene una tremenda oportunidad. Igual que la Concertación o la nueva mayoría. Esa es una derecha nueva, la derecha en sí. Sí, puede ser. Y quizás lo que pasa es que cada uno trata de meterle un nombre. Cada uno. ¿No te dije que era amoroso? Amoroso. Mira. A ver.
Yo creo que lo que hemos tenido que aprender con el tiempo, ¿no es cierto?, y que nos ha servido mucho, y a mí me sirvió en los 20 años de alcalde, es primero aprender, ¿no es cierto?, que no hay gente buena en todos lados, porque por muchos años en este país, si erais de izquierda erais malo, y si de derecha erais malo. Entonces, está un país absolutamente polarizado y hay gente muy buena en todos lados. Segundo, que todos tenemos distintos caminos a llegar, pero yo creo en una derecha no es la que hoy día la gente ve, porque la verdad es que estamos casi secuestrados, en que lo único que se muestra hacia afuera es que hay que defender la libertad y el derecho y el modelo económico. Y yo creo que el modelo económico es bueno, pero tiene que tener las fiscalizaciones claras. Yo creo que la derecha cree que el Estado, más que andar repartiendo bonos, cosa que extraña en lo que pasó en nuestro gobierno, tiene que dar herramientas para surgir. Que cree en la libertad, pero yo creo en la libertad verdadera, como he aprendido en la calle, de que un niño o un papá de Pedro Aguirre Cerda del Bosque, decimos que en Chile existe libertad de educación, pero él no tiene ninguna libertad de escoger un colegio, va al que puede. Entonces, yo creo que hay mucha gente que está conmigo, y está conmigo porque en el pasado, ¿no es cierto?, nosotros tuvimos un golpe militar. Vamos a tener, si nosotros no cambiamos como chileno, un golpe social en un par de años más. Porque con el proceso de información, con estos dos Chiles que hemos creado y que después de 20 años de concertación y nosotros gobernando, ¿no es cierto?, hemos sido todos partícipes como sociedad, o le ponemos el cascabel al gato a los problemas de verdad y no tomamos el Parlamento como una trinchera, sino una forma de hacer acuerdos transversales, ¿este país va a terminar mal? El golpe ya partió, de hecho. No, si está duro. Hace dos años. Yo quiero ir ahora a Soledad. Gracias, José. Una cosita antes, por favor, encantado. A propósito, Manuel José, esto me llegó. No sé si tú lo has visto. Muéstralo, ¿ah? Comparte. Dice, qué bueno, porque clarificó lo que te iba a preguntar. Que dice, porque dijo Manuel José que era de derecha. Y a mí me parece que. Yo no sé quién habrá dicho eso. ¿Ah? Pero dice, soy de centro, mi presidenta es Bachelet, pero mi senador es Ozandón, por ser franco y buena persona. Y aquí sale el logo de Manuel José Ozandón, senador. ¿Y eso te llegó a ti? Te estaban conquistando para que votaras por mí. ¿Y claro. ¿Dónde salió? O sea, se estaba distribuyendo. Sí, trucho. Eso se está repartiendo al menos en todo Puente Alto. Qué maravillosa como está. Aclaremos, ¿la presidenta es Bachelet o Matei, su presidenta? O sea, Matei, por supuesto, yo siempre. Bueno, déjenme preguntarle a Soledad ahora, porque ella, si no recuerdo mal, y anoté aquí en mi notebook último modelo, dijo que la diferencia. No hacen eso. Oye, pero escuche, la diferencia que ella hacía es que ella no hacía diferencia. Un segundo después comenzó a hacer una lista de diferencias que uno, yo asumo que son diferencias precisamente con Monte, que es su adversario directo en realidad con este sistema. Dijiste que, por ejemplo, yo digo la verdad, no, o sea, eso es como decir que Monte no dice la verdad. Yo privilegio el diálogo, casi como decir que Montes no privilegia el diálogo. Yo, cuidado con la demagogia, casi como decir que entonces el demagogo es Montes, y así sucesivamente. Sonó fuertón, digámoslo así. Sonó como que tú eres la que puede garantizar estas cosas, y yo estoy de acuerdo con muchas de esas cosas, y no Montes, que a mí personalmente me parece un tipo bien razonable, dicho sea de paso. Yo creo que él no es un tipo que anda mintiendo, creo que es bastante francote. Tampoco creo que quiera echar abajo el país, tirarlo por la ventana. Entonces me sonó raro, pero ahora quiero ir a otra diferencia principal, porque dejemos una cosa, el tema de los senadores no tiene que ver tanto con una región de una ciudad como con el país. Y en el país ustedes, si llegan a gobernar, van a gobernar con el Partido Comunista. El Partido Comunista es un partido que habla mucho de democracia y siempre está usando el adjetivo democrático para tildar a alguien de democrático o no democrático, y la verdad es que ellos nunca instauraron un régimen democrático en ningún momento de la historia humana. Entonces, cuando llegue el momento de los QU y ustedes estén gobernando con ellos, ¿cómo se las van a arreglar? Porque una cosa es ir de la mano en un matrimonio de conveniencia, pero en un proceso eleccionario, para no quedarse totalmente fuera del carro, como les pasaría a ustedes en este caso, o ellos también. Y otra cosa es gobernar, sobre todo cuando se van a discutir temas centrales como la Asamblea Constituyente, hay que cambiar la educación, que hay que cambiar muchas cosas. ¿Cómo se las van a, qué clase de gobierno, cómo se las van a arreglar con ese aliado? ¿Hasta dónde vas a llevar las diferencias? ¿Hasta dónde van a aceptar por seguir en el gobierno o por llegar al gobierno esta relación con un partido que es muy respetable, pero que evidentemente que está en una postura muy distinta a la de ustedes? A ver, lo primero, quiero aclarar lo que señalaste, Fernando. Cuando yo dije que yo me diferenciaba porque no me gustaba marcar las diferencias,
Lo que estaba diciendo a continuación es por qué yo quiero ir al Senado. No estoy diciendo que Carlos no tenga... Qué bueno que aclaraste ese punto, sí, porque sonaba muy raro. No, yo no estoy... Yo no estoy diciendo... A ver, Carlos Montes es un buen diputado, yo le tengo mucho afecto, hemos hecho tareas en común, y yo no me preocupo de marcar las diferencias, solo digo lo que yo quiero ser y por qué razón quiero llegar al Senado. Y no marco las diferencias con él porque no me interesa hacerlo, porque yo creo que estamos formando parte de una misma alianza y tenemos que potenciar lo que es la nueva mayoría. Ahora, respecto a la pregunta del Partido Comunista, lo primero es decir que hasta el momento tenemos una alianza electoral. Hasta el momento, sí. Hasta el momento. Desde luego, ¿quién va a resolver si entra o no al gobierno va a ser la presidenta Bachelet? El propio Partido Comunista, hasta el momento, a través de la prensa, leemos que aún no resuelve si va a entrar o no al gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Usted cree que se quedaría fuera del gobierno? No sé, hasta el momento. No, pero digamos, políticamente hablando, ¿te parece creíble que el Partido Comunista, después de su larga travesía, 30 años en el desierto, y finalmente levantando cabeza y creciendo, incluso en los círculos jóvenes, y tiene bastante fuerza, y el Partido Comunista, van a dejar de querer entrar al gobierno? Como va a entrar Camila probablemente, para hacer lo que quieren hacer. Lo que pasa es que una cosa es entrar al Parlamento, otra cosa es entrar al gobierno. Son dos poderes distintos. Una cosa es completamente distinto. De hecho, llegaron parlamentarios del Partido Comunista a la Cámara de Diputados y no estaban en el gobierno. Eso fue hace mucho tiempo. Ya. Pero, a ver, insisto que una cosa es un pacto electoral y otra cosa es entrar al gobierno. Porque si entran al gobierno... Si entraran al gobierno, tienen que entrar respaldando un programa de gobierno de la presidenta Bachelet. Y eso significa estar en las buenas y en las malas, como ocurre en todos los gobiernos, que hay momentos complejos y hay momentos buenos. Y no se puede estar... Como se notaba en este gobierno, por ejemplo. No, en este gobierno ha sido pero los autogoles más grandes. No, pero por eso, que la excepción perfectamente puede repetirse también en un gobierno donde entra el Partido Comunista. No. Pero, que algo demostró este gobierno es que no necesariamente uno forma parte del gobierno y acepta en las buenas y en las malas todo lo que pasa. Bueno, pero lo que quiero decir es que se acepta, no puede estar en el gobierno... Y en la calle al mismo tiempo. Pero eso es lo que dicen que van a hacer. No puede ser, porque uno tiene que adherir a un gobierno y por eso no han resuelto, y lo leo en los diarios ayer, no han resuelto si van a entrar o no van a entrar. Una última cosa, Soledad, pero ¿no te parece a ti que precisamente el tenor de estos tiempos es, usando esa expresión, en todo caso que suena poco estética, pero que más o menos representa los hechos, el tenor de los tiempos es precisamente que la política se enlace en algún grado con eso que llaman la calle, otros lo llaman los movimientos sociales, que tiene varios nombres esta cuestión. Lo otro, decir, no, pues, o estamos aquí o estamos acá, suena un poquito como precisamente el tipo de política que nos guste o no, está resultando inviable. No sé si qué piensas tú. Yo comparto absolutamente el hecho de que la política en la actualidad debe hacerse en conjunto con la sociedad. Y eso tenemos que hacerlo día a día. A ver, yo en lo personal, como senadora, cuando hemos estado trabajando, lo hemos estado haciendo permanentemente con la comunidad. Hemos estado trabajando para la expropiación con los vecinos de Peñalolén y los vecinos de La Reina. Hemos estado trabajando con los enfermos de la esclerosis múltiple y del lupus, organizaciones que se forman para que entren al plan Auge. Hemos trabajado en el PANUL para que el PANUL, este único bosque nativo que existe en la región metropolitana, no sea expropiado para los efectos instalen inmobiliarias con conjuntos habitacionales allí, etcétera, etcétera. Hemos estado trabajando, y eso se logra trabajando con organizaciones sociales que no son partidos políticos, son organizaciones que surgen en la sociedad civil. Bueno, en ese contexto uno tiene que recoger lo que están haciendo los movimientos sociales o las distintas organizaciones. Yo estoy trabajando con los deportistas y hemos presentado al Congreso Nacional, y esperamos que salga pronto, la ley de federaciones deportivas. Entonces, eso tenemos que hacerlo. Uno no puede quedarse solo encerrado en los partidos políticos. Y eso tenemos que hacerlo, eso es evidente. Sí, Fernando, vamos. Sí, yo te quiero... Una pregunta a los dos, pero lo voy a hacer a través de Manuel José. Tú fuiste alcalde y por lo tanto te tocó estar en 12 comunas de la circunscripción donde estás postulando. Y los alcaldes,
a diferencia de los senadores, en caso que sea senador, tienen poder inmediato real, tienen poder. El senador tiene mucho menos poder que un alcalde. Podrá definir cosas de mayor trascendencia, cosas nacionales, como decía él, pero en la cotidiana, en la de trabajar con las personas a las cuales les quiere cambiar la vida, lo puede hacer con mucho más, si tú quieres, eficiencia, probablemente, porque tiene fondos, porque administra cosas concretas, porque si tiene buenas ideas puede hacer un montón de situaciones de ese tipo. ¿Qué ves tú en el Senado que pueda hacerte a ti más eficiente, mejor el trabajo que como estabas de alcalde de la comuna más populosa del país? No es cambiar pan por caca, perdón que estamos en un programa. No, está muy elegante. Muy elegante. La Academia de la Lengua. Sí. Mira, yo creo que el trabajo de alcalde es un trabajo maravilloso. Maravilloso porque en el fondo te pagan por ayudar a la gente. Pero uno debe cumplir etapas. Una de las cosas que a mí me molesta es la eternización en los puestos. O sea, yo creo que uno cumple etapas. Yo fui alcalde de Pirque, de Puente Alto. Yo siempre pensé y soñé, quería ser senador por lo siguiente. Porque Puente Alto, que tiene de todo, ¿no es cierto? Tú te das cuenta que por problemas políticos el alcalde tiene muchas restricciones para solucionar los problemas de fondo. O sea, el alcalde no tiene injerencia en las políticas habitacionales. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Y digo, mira, puede que sea más entretenido estar en la calle, pero llega un minuto en que uno asume una responsabilidad y dice, mira, yo creo que no podemos seguir con los programas de vivienda que tenemos hoy día. La senadora habló de las carreteras. Tenéis la carretera de Américo Vespucio, tienes la que pasa por Macul, ¿no es cierto? Tú dices, bueno, nosotros como alcalde nos damos cuenta que a veces las políticas públicas que se hacen mal o restrictivas a los 20 años son un desastre, como los guetos de pobreza. Entonces uno aprende en la calle y dice, bueno, Américo Vespucio, si cuesta más caro, hagámoslo aunque nos demoremos, pero no nos arrepentamos en 20 años. Ustedes son de mi edad o un poco mayores y se acuerdan que algún minuto en Chile hicieron rotonda en todos lados, ¿te acuerdas? Sí. Y llenaron de rotondas Chile y a los 10 años las borraron todas. Entonces yo no quiero que ni la carretera de Macul ni la carretera de Américo Vespucio se transforme en un Bajos de Mena en 20 años. Entonces como alcalde, ¿qué te planteo? Que unos días a día conoce tal realidad que hoy día creo que puedo aportar eso que aprendí a políticas públicas nacionales. Nosotros en Chile hoy día tenemos una tremenda oportunidad. Mira, las banderas están cruzadas a nivel político. Aquí no hay nadie que pueda venir a agarrar una bandera y digo, yo soy el representante, soy de la izquierda y represento a los pobres. No, aquí son las personas que se han ido ganando. Y creo ser un ejemplo, porque en mi comuna, Puente Alto, el 63% de la gente votó que no y el 70% votó por mí. Por lo tanto, en el futuro la gente cada vez más va a ir votando por las personas y por lo que dice o ha hecho. Y eso es un plus. Entonces, el ser senador puede hacer que personas como yo, hay otros también que lo pueden hacer, ¿no es cierto?, puedan decir, hey, hablamos mucho, aprobamos el proyecto, ¿no es cierto?, el presupuesto de salud. Hey, pero ¿sabían que no hay médico, que no hay enfermera, por darte un ejemplo? ¿No será mejor meterle luquita y llegar pactos con grandes universidades para fomentar que existan médicos de atención primaria? Hoy día no hay médicos de atención primaria y las becas son mínimas. Bueno, ¿qué pasa con la relación? ¿Cómo vamos a trabajar cuando elijamos los intendentes? La descoordinación más salvaje. ¿Por qué se crea la pobreza en Chile? Porque se construye una villa y 10 años después llega el consultorio, el San Santiago, ¿para qué decir? Porque no fue planificado. ¿Dónde está, no es cierto, el colegio? Bueno, si la pobreza en sí no es solo lo que tú ganas, la pobreza es mucho más integral. Y esto tú lo podías amarrar, si quieres, directamente a la delincuencia, algo que le importa mucho a la gente que ve este programa. Si tú transformas todos esos sectores en verdaderos semilleros de delincuentes porque no tienen ninguna esperanza la gente que está ahí, porque hicimos las cosas mal, porque no fuimos capaces de coordinarnos, o porque tenemos miedo a lo político. Yo veo que a los alcaldes habría que darle mucho más poder. ¿Por qué? Porque les tienen miedo políticamente y por eso no les dan poder. ¿Qué más democrático que los 365 alcaldes son elegidos sin binominal? Que cada 4 años les pasan la cuenta. Y estos tipos tienen que tener equipos, plata, para coordinarse. Y no puede ser que hoy día, ¿no es cierto?, existan sectores
como el área sur de Santiago, que a las evacuaciones de aguas lluvias, ¿saben ustedes que las medidas son falsas, teniendo el río Maipo a 2 kilómetros de distancia? ¿Qué significa falsa? Falsa, que son un cajoncito de hormigón que van a un dren que dura un año. Un dren, para que ustedes sepan, son piedras que el agua pasa. Por supuesto que la primera gota se inunda. Esas cosas las sabemos y las aprendemos en terreno, en la calle. ¿Y tú crees que eso se puede cambiar en el Parlamento, donde además tú sacrificas parte de la autonomía que tiene el alcalde, porque tiene autonomía, mucha más autonomía, la sacrifica por bancadas, por posiciones partidarias, por todo lo que tú estás viendo que está pasando? Fernando, perdona, eso es lo que hay que tratar de cambiar. Primero, los partidos políticos son importantes y hay cosas esenciales. Pero la gente, ¿sabe lo que le pasa a la gente? La gente quiere que le solucionen los problemas. Fíjense lo que a mí me ataca. Me dicen, oye, la unidad. Si la gente no está ni ahí con la unidad, la gente quiere que le solucionen sus problemas cuando tú mandás a arreglar tu auto. ¿Tú querés que haya una asociación nacional de mecánicos o que te arreglen el auto? La gente está reclamando. Yo creo que lo aseguro. Bueno, no que lo choque. Ah, entonces, la gente quiere algo más práctico. Y yo creo que personas como yo pueden aportar una visión que hoy día en el Senado no existe, que es cuando vaya el ministro de Vivienda y plantee el desarrollo de las viviendas sociales, lo puede pescar un compadre como yo y le dice, mire, ministro, hay dos formas de solucionar este problema. O usted me hace las evacuaciones de agua lluvia como corresponden a los colectores, o por qué no hacemos sumideros, pero de absorción, como los que existen en muchos países del mundo, en que hace que el agua de arriba se vaya al subsuelo, que tanto nos hace falta y que a lo mejor en Melipilla van a poder sacar agua subterránea. Bueno, ¿y dónde aprendí eso? Si yo no estoy en ingeniería, hombre, yo soy un simple técnico agrícola. Lo aprendí en la universidad de la calle, trabajando cuando se inundaba mi gente. Soledad, sí, eso es lo que le iba a decir a Soledad. Justamente si tú más o menos estás en sintonía con esta manera de ver la situación de que nos ha expresado con tanta elocuencia aquí el señor Santón. ¿No? Vamos a volver con ellos. Volvemos, sí. Hacemos una pausa, estamos con la senadora Soledad Alvear y con el ex alcalde Manuel José Osandón, ambos candidatos al Senado por Santiago Oeste. Pausa y volvemos.